y los hermanos hispanos trabajando duro en la ciudad de Houston, Texas. Miren cómo trabajan ellos, haciendo un buen trabajo aquí en la ciudad de Houston. Ahí están ellos trabajando, arreglando las calles en progreso. Aquí en el área del 610, en el área de galería de Houston, Texas. Hola amigos, les saluda Leandro el Chatito con ustedes, el youtuber nicaragüense, haciéndole un video más en la ciudad de Houston. ¿Por qué hay tanta construcción en la ciudad de Houston? ¿Por qué hay tantas maquinarias pesadas a la orilla del freeway? Me preguntó un suscriptor una vez, un americano parece en inglés. La razón por qué hay construcción, esta es la razón, amigos. Ya les he dicho en los videos anteriores, Houston es una ciudad que va en potencia, en crecimiento mucho más. En primer lugar, es la cuarta ciudad más grande del país, ¿verdad? Cuando esa es la cuarta ciudad más grande del país, pero yo la considero, puede ser, desde el 80, Houston tenía 3 millones de habitantes, ahora 2021 tiene ya 7 millones de habitantes. La ciudad metropolitana de Houston está en crecimiento. Mucha gente se está inmigrando de otro estado para acá, a esta ciudad. También pues los nuevos inmigrantes que están viniendo, que bienvenidos a todos, que vienen aquí a triunfar. Me alegro que puedan quedarse aquí en la ciudad, elegir Houston como su ciudad primordial de quedarse aquí. A todas esas personas que están allá, ahorita batallando en la frontera, llegan a ver mi video. Quédense aquí en Houston, tienen la oportunidad, cuando tengan la oportunidad de venir, de cruzar, quédense en la ciudad de Houston. Hay un progreso bueno aquí en esta gran ciudad. Va a ser, es un buen lugar para que ustedes vengan a empezar su nueva vida con su familia, ayudar a sus familiares en sus países y poder triunfar, triunfar en América, llegar a cumplir el sueño americano, porque no todos los hacemos, todos los inmigrantes venimos aquí de países de tercer mundo, como dijo alguien por ahí. Venimos de países de tercer mundo, no nos avergonzamos, somos del país Centroamérica o Suramérica, todos son considerados países del tercer mundo, ¿verdad? Incluyendo México. Por ahí alguien dijo bananero de tercer mundo, me dijeron, no soy bananero, soy platanero. Platanero y yuquero, todo lo que tenga raíz, todo lo que tenga raíz de la tierra, comida buena. Comemos banano verde, comemos plátano verde frito, yuca. Y nunca había comido la yuca frita, como en El Salvador comen yuca frita, ahora la como la yuca frita. No sé de dónde es el individuo que está ahí, que me diga de dónde es él. No sé si viene de España o viene de Portugal o de Francia o de Alemania. Pero bueno, aquí estamos en Houston. Orgullosamente de ser Houstonian. Aquí vivimos en Estados Unidos ahora, el pasado ya pasó. Pero como nos dijo un juez a nosotros cuando hizo la juramentación, ¿verdad? De la ciudadanía hace más de ya 12 años, creo que me hice ciudadano, 12 o 14 años, creo, por ahí ya rato me hice ciudadano. Nos dijo el juez, él era un inmigrante de no sé de qué parte en Europa, y dijo que nunca nos olvidemos de dónde venimos, dice, que sus papás, sus abuelos inmigraron de tal parte también, y sus abuelos siempre le mantenían esa herencia de sentirse orgulloso que él vino, que ellos son su descendencia, viene de tal país, de tal parte. Que nunca se olvide de dónde ellos vinieron y que no se avergonzaran de dónde es. Y él dijo el nombre del país, no me acuerdo, que viene de tal parte, inmigró de tal parte. Y así, ¿no? Y que nuestra lealtad, pues siempre es, ahora tenemos la lealtad para este país, ¿no? Cuando tú te haces ciudadano,
está dándole, juramentando la lealtad a Estados Unidos como ciudadano y obteniendo todos los derechos de un ciudadano que te da este país, que te abre las puertas. Pero nunca nos vamos a olvidar de dónde venimos. Aquí vamos por el 610 agarrando el 290. Este es el área aquí. Está bien bonito. Todo esto es nuevo, construido. Lo han hecho más grande, más ancho para poder soportar el tráfico. Pero nunca nos olvidamos. Continuamos, amigos, de la plática de dónde venimos y a dónde vamos a estar, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Todos venimos de lugares pobres. Por esa razón estamos aquí, ¿no? Si hubiéramos estado en un lugar de mucho dinero, de rico, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Como aún la persona, yo conozco gente de Alemania, conozco gente de Israel, conozco gente de Palestina, he conocido a gente de Rusia, he tenido amistad con gente de Rusia, iraníes, iraquíes. He tenido amistad con toda la gente. Por el trabajo que yo tengo, he conocido a mucha gente. He convivido, he platicado, he interactuado con las personas y todavía tenemos esa amistad. Dejo un buen nombre, ¿me entiendes? Con las personas, donde quiera que yo vaya. Yo tengo un nombre que las personas que yo puedo ir a cualquier negocio y todos son gente de negocio, todos son gente que han triunfado en este país, son inmigrantes. De todo, del Medio Oriente. He conocido a mucha gente del Medio Oriente, de Egipto. Tengo un amigo mecánico que es de Egipto, que él es el que me repara el carro. Conozco gente, he tenido amigos de México, de Argentina, he tenido amigos de Colombia. Nos hemos echado traguitos y todo. Antes, cuando yo tomaba, colombianos, he tenido amigos de Guatemala, de El Salvador y de mi país natal, que es Nicaragua, y otros países, así Costa Rica. He conocido a gente de todo el mundo, japoneses, griegos. Unos patrones que yo tuve recién venido aquí, los primeros patrones que tuve, eran unos griegos, muy buena gente. Así es la cultura. Ahí conocí unos japoneses, que yo tenía amistad con unos japoneses. Y así, amigos. Y ellos no se avergüenzan de dónde vienen, ellos saben de dónde vienen, pero hay gente que creen que lo van a hacer sentir mal a uno, a decir unas palabras feas allí, de insultar y todo, porque no les da más el cerebrito que tienen para decir algo positivo, son gente negativa y por X razón se ofenden, ¿no? Se ofenden por lo que uno comenta. Este país. Sabemos que este país no nacimos en este país, pero si tú ya te hiciste ciudadano, eres de este país. Tienes los mismos derechos. Yo voto por las elecciones, voto. Tengo los mismos derechos que un ciudadano nacido en este país. Nací en Nicaragua, pero ahora ya, básicamente, pues yo vivo en este país, ¿me entiendes? Y no nos vamos a ofender, ¿verdad? La gente dice, es un país de tercer mundo. Bananero, que tercer mundo, que esto y lo otro, pero a mí, ¿de dónde vienen ellos? ¿Me entienden? ¿De dónde viene la persona? Yo ni quisiera ver ni dónde vienen las personas que lo han dicho, ¿me entienden? Que lo dicen. Van a ser un lugar peor, ¿me entienden? De lo que uno, que ellos se imaginan de lo tuyo, porque que se lo imagine es porque así es. Pero bueno, amigos, aquí vivimos en Houston, Texas. No le vamos a dar importancia a eso. Vamos a seguir aquí haciendo videos para ustedes. La gente positiva, la gente que se entretiene aquí en los videos del chatito y compártelo con sus amistades y familiares. Que el sol, como pueden ver ahí, brilla para todos. Está bien bonito. Ya la temperatura está subiendo a 51 grados. Aquí vamos doblando en la North Shepherd, el lado del 610. Ahorita, para aquellos que no conocen este área, van a poder ver y observar aquí el tráfico. Va, ahorita se corrió la luz roja, un carro ahí ahorita. Pues hay que andar al tiro, mano. Ahí está un Sonic. Como ya le he dicho en otros videos anteriores, les recomiendo, si anda en Houston, quiere comer un buen barbecue, les recomiendo ese que está ahí, Gabby's.
barbecue aquí sobre la North Shepherd. Está bien sabroso. Para mí está bien rico. Es mi opinión propia, mi sabor propio. Acuérdense, amigos, que cada cual, cada individuo tiene derecho de decir lo que quiere decir. Ese es uno de los derechos que tenemos en este país de la Constitución, la libertad de expresión. ¿Okay? Si usted no sea ese ciudadano, que sea consiga un libro para la ciudadanía y ahí vas a aprender de tus derechos. Ese es uno de los primeros derechos que han incluido la Constitución, los amendments de este país, de tener libre de expresión. Por eso muchos inmigraron aquí, para tener expresión libre, religión libre. ¿Okay? De ser religioso, no ser religioso. Tú vas a elegir tu religión, tienes libertad para hacerlo. No porque a alguien no le gusta. Si a alguien no le gusta lo que uno diga, pues que no le guste, ¿verdad? Pero aquí tenemos que decir lo que uno dice. Yo, esta es mi vida, yo tengo que decir lo que a mí me gusta. No, a mí me gusta el Gabby Barbecue, pero a usted quizás no le va a gustar, porque a usted quizás le gusta el otro barbecue. Pero el otro barbecue no le gusta, no le gusta el chatito, ¿verdad? Le gusta. So, así es neutral. Por eso me gustaba ver, como decía Andrew Zimmer, no sé si muchos de ustedes conocieron a Andrew Zimmer. Es un gordito americano que anda viajando, ha viajado por, no sé si sigue haciéndolo, pero viajando por todo el mundo, por los rincones más remotos, probando, comiendo comida. Porque como él decía, ¿no? Lo que es odioso, lo que es horrible para uno, horrendo para uno, es sabroso, es una delicacy para otro. ¿Me entienden? La cultura son diferentes. Cada cual es diferente. Tienen diferente gusto. Bueno, amigos, nos vamos a despedir de este video. Que Dios me lo bendiga. No se olvide suscribirse al canal. Vamos llegando a estas compañías aquí. Y que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Ya la bye.